con la doctora Soraya Narváez. Hablamos de un nuevo método de depilación que ya está en Verte Bien. Esta semana estamos presentando un equipo nuevo, ¿sí? Un sistema de depilación de láser de diodo por barrido. Nosotros ya venimos trabajando desde hace muchos años con el sistema de luz pulsada intensa con radiofrecuencia con muy buen resultado y hemos incorporado tecnología nueva para estos pelos por ahí residuales que son más finos, que cuestan tratar. Es un equipo que realmente funciona muy bien. Ventajas. Todas las ventajas, bueno, primero la rapidez, es mucho más rápido que el otro tratamiento de luz pulsada. Igualmente hay que evaluar la parte médica y ver cuál es el tratamiento ideal para cada paciente. Es un tratamiento que no duele, insisto, vuelvo a insistir la rapidez, que es algo que también destaca mucho este tipo de procedimientos. Y no solo la rapidez en la sesión, que realmente en unos pocos minutos se pueden hacer zonas extensas como una espalda o una pierna completa con un cavado, sino que también la rapidez en el tiempo de evolución del tratamiento. Si bien las sesiones son cada 30 días, el paciente desde el vamos va a notar un cambio que por ahí con los otros procedimientos se nota mucho más lentamente. ¿Para hombres y mujeres? Hombres y mujeres de todas las edades, ¿sí? Porque los niños, las niñitas a veces tienen problemas de vello en el bozo y esto le genera a veces bullying en la escuela o algún problema que realmente tiene solución con este tipo de procedimientos, así que hay que acercarse. Mujeres menopáusicas o posmenopáusicas con problemas de vello en el rostro, pero varones y mujeres básicamente de todas las edades que tengan problemas de vello o que tengan vello en el cuerpo que estéticamente les esté molestando, que con técnicas convencionales por ahí se lastima la piel, son tratamientos que hay que hacerse todo muy de seguido, varias veces al mes, realmente encuentran la solución con este tipo de procedimiento. ¿Repetimos la técnica? Depilación de láser de diodo por barrido. Y en Verte Bien. En Verte Bien.